El proyecto innovador lo hemos denominado A gusto en mi casa. Tiene como finalidad explorar y analizar las acciones que han de llevarse a cabo por las diferentes administraciones y entidades implicadas para que las personas mayores con dependencia, con discapacidad, con alguna enfermedad crónica, que viven además en el medio rural y muy especialmente aquellas personas que viven solas, pues puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, siempre que lo deseen, y para ello contando, lógicamente, con los apoyos, con los servicios y con las prestaciones. Esta es la esencia del proyecto que hoy presentamos, que, como digo, es un proyecto de vanguardia, es un proyecto pionero, que vamos a pilotar en este territorio, en Ávila, que se enmarca dentro de la Estrategia de Prevención a la Dependencia y Promoción del Envejecimiento Activo, la primera estrategia de estas características que nos hemos dotado en Castilla y León, que tiene un horizonte temporal 2017-2021, que además en esta Estrategia de Prevención de la Dependencia hablábamos de experiencias innovadoras y una de las experiencias innovadoras que contempla esta estrategia es precisamente este proyecto, el programa A gusto en mi casa. Estamos con este proyecto también diseñando los servicios sociales del futuro. Yo creo que es importante hablar de los servicios sociales del futuro cuando en Castilla y León, como saben, y no me voy a entretener en ello, tenemos unos servicios sociales muy bien valorados. Pero no por ello debemos de dejar de seguir innovando y estableciendo e implantando proyectos que sin duda van en beneficio de las personas y más en este caso teniendo en cuenta las características sociodemográficas del territorio de Castilla y León. Por un lado, el acusado envejecimiento de nuestra población y además este acusado envejecimiento, una altísima esperanza de vida en las personas mayores, más en las mujeres que en los hombres. Los hombres tienen una esperanza de vida 80,89 años, las mujeres algo más, 86,48 años. Pero dentro del envejecimiento de la población hay un reto que podemos denominar que es un reto emergente, es decir, aquellas personas que viven solas. Hoy, el 23% de las personas mayores de 65 años en Castilla y León viven solas. Pero es que en el 2031 ese 23% será un 33%. La segunda característica es la dispersión poblacional. 2.248 municipios, el 94% de ellos de menos de 2.000 habitantes y en concreto 1.989 ni siquiera tienen 1.000 residentes. Y el carácter, en tercer lugar, el carácter eminentemente rural también de nuestra población, pero más en concreto de las personas dependientes. El 60% de nuestras personas dependientes viven en el medio rural, viven en municipios de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, con todos estos ingredientes, sin duda, estamos diseñando un proyecto, un nuevo modelo de atención, que sea a la vez una alternativa realista, una alternativa sostenible al modelo tradicional, al modelo residencial, y que además nace de las propias expectativas de las personas mayores. Aquí hay alcaldes y estoy convencida que saben que las personas mayores quieren seguir viviendo en sus domicilios el mayor tiempo posible y cuando son dependientes también quieren seguir viviendo en sus domicilios. Y es por ello que para alcanzar estas expectativas de las personas mayores que quieren seguir viviendo en sus pueblos, pues sin duda es necesario diseñar un nuevo modelo de organización, dotar de unos servicios para que sean suficientes, adaptados a la realidad de cada persona y que sean sostenibles, además, en el tiempo. Que exista una intervención coordinada, que eso es muy importante, entre los servicios sociales locales, provinciales, regionales, con los servicios sanitarios y que, además, con las entidades privadas que operan en la zona, en este caso Pronisa o Cruz Roja. Y, además, la colaboración con las corporaciones locales, que por eso vamos a firmar posteriormente el convenio con los ayuntamientos y con la Diputación que he mencionado para precisamente llevar a efecto esta experiencia innovadora a la práctica. Este proyecto surge también, aparte de por estas necesidades, por un triple compromiso. El primero de ellos, un compromiso con nuestras personas mayores que han manifestado reiteradamente que quieren vivir en el medio rural, que es verdad que tenemos una red de recursos gracias también a la cooperación entre las administraciones en el medio rural amplio, pero que sin duda es una apuesta clara que tenemos y un compromiso claro con las personas mayores de seguir avanzando en su atención. También la apuesta por el medio rural. Sin duda, este es un proyecto, como reza ahí, o rezaba en el eslogan,
por y para las personas que viven en el medio rural, por y para el medio rural. Porque está diseñado específicamente para el medio rural, porque va a acercar los servicios a las personas mayores y dependientes que viven en nuestros pueblos y que cuenta además pues, con las corporaciones locales para su desarrollo e implementación. Y por último, el compromiso de la Junta de Castilla y León con la innovación. Creo que es fundamental, si estamos diseñando los servicios sociales del futuro, pues sin duda contar con la innovación, porque a través de la innovación también vamos a poder ofrecer más calidad, más cercanía y mejores servicios a las personas mayores dependientes. Este proyecto, que como digo es un proyecto innovador por y para el medio rural de Castilla y León, pues tiene en cuenta el medio rural, pero sobre todo la soledad de las personas que viven cada vez en mayor medida en soledad. Por ello, estas medidas que vamos a poner en marcha se basan en atender a estas personas y que viven en el medio rural. Y a este fin, por eso responde este proyecto, A Gusto en mi Casa. Lo que queremos es obtener también evidencias, experiencias y datos, porque esto es un pilotaje que vamos a hacer en este territorio, pero queremos obtener a lo largo de toda la secuencia, de todo el desarrollo, pues los datos suficientes para poder exportarlo, para poder desarrollarlo en todos los pueblos de Castilla y León. Así que, si me lo permiten, pues se podría decir que vamos a hacer una especie, o vamos a desarrollar, o vamos a crear un verdadero laboratorio social para evaluar, para medir, para obtener evidencias científicas de que es posible la atención a las personas mayores en su propio domicilio con calidad de vida hasta el final, de forma sostenible, con un sistema de servicios sociosanitarios integrados y desde esa experiencia extender en las mejores condiciones posibles esta experiencia a todos nuestros pueblos. Concretamente, los datos de este proyecto son los siguientes. ¿Cuándo se va a desarrollar? Vamos a empezar de manera inmediata. Se va a desarrollar durante 30 meses, en los que se irán incorporando progresivamente en torno a 15 personas cada mes, en total 100 personas, preferentemente de 65 y más años, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, que permanezcan en su vivienda habitual para favorecer la permanencia en su domicilio. Las personas que van a participar han sido seleccionadas en función de sus diferentes perfiles y necesidades, de forma que contemos con un amplio abanico de realidades diferentes. ¿Dónde se va a desarrollar? Pues, como he comentado, en los municipios. Hemos seleccionado esta zona por ser representativa de la realidad sociodemográfica de Castilla y León. Vamos a colaborar la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que es la impulsora, la promotora. Hemos diseñado el proyecto, que quiero agradecer a mi equipo aquí presente el trabajo desarrollado para llegar hoy aquí. Lo vamos a implementar, vamos a garantizar su desarrollo con una adecuada financiación. Además, una vez finalizada el proyecto, vamos a evaluarlo con la colaboración de la Universidad de Valladolid, precisamente para obtener esas evidencias del proyecto para poder implantarlo en toda Castilla y León. Van a participar también la Consejería de Sanidad, los centros de salud de atención primaria, que prestarán los servicios sanitarios a las personas, PRONISA y ASPRODES, que forman parte de Plena Inclusión, van a hacer los apoyos a través de los centros de día, en concreto también este centro de día y multiservicios, que van a aportar también el gestor de caso y el profesional de referencia, Cruz Roja, que va a prestar los servicios de teleasistencia y teleasistencia avanzada y la gestión del voluntariado, y van a participar también, porque vamos a invitar a que participen organizaciones de personas mayores, de mujeres, jóvenes, de vecinos, que integren una red de apoyo vecinal. Pues bien, del convenio que vamos a firmar, pues cada uno tiene una función, pues la Diputación Provincial, que entiendo yo que el vicepresidente hará alusión a ello, pues va a coordinar junto con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales el seguimiento de sus funciones, también a través de los CEAS, lógicamente, y el apoyo y asesoramiento a los diferentes municipios, los ayuntamientos y los alcaldes, pues desde esa cercanía, proximidad y conocimiento de sus vecinos, pues lógicamente serán los que nos puedan también indicar qué hogares en riesgo hay, cómo se puede abordar alguna situación que sea compleja. En definitiva, también esa cercanía y proximidad pues va a permitir que, lógicamente, pues conozcamos la realidad de nuestros vecinos, ¿no? ¿En qué consiste? Como decía, las preferencias de las personas mayores sobre sus modos de vida y recursos para afrontar la dependencia son claras. Quieren recibir la atención y
en su propio domicilio, con el apoyo de todos los implicados, la familia, por supuesto, pero también las entidades privadas y públicas, y es por ello que las familias y las personas quieren vivir en su propio hogar, y es por ello que una de las acciones más inmediatas que tiene el proyecto es convertir los hogares en riesgo de estas personas en hogares seguros. Los entornos de las personas son determinantes en relación a los riesgos a los que van a ser sometidos, lógicamente, y por lo tanto, si queremos que las personas mayores vivan en sus hogares de forma autónoma, debemos de eliminar esos riesgos y proporcionarles una serie de servicios y prestaciones a la carta en función de sus necesidades y deseos que les permita vivir en sus domicilios conforme a su proyecto de vida. Por ello, lo primero que haremos es valorar los niveles de riesgo de los hogares seleccionados conforme a una serie de criterios, las características de la propia vivienda, el grado de dependencia, si no tiene, si tiene grado 1, 2 o 3, si presenta deterioro cognitivo o no, o si la persona vive sola, acompañada o, por tanto, el número de miembros de la unidad familiar. La determinación del riesgo de un hogar se puede medir conforme a una escala de menor a mayor riesgo. Hay 4 niveles de riesgo y dentro de cada nivel de riesgo hay diferentes perfiles de necesidad, hasta 11 en total. Una vez determinado el nivel de riesgo del hogar y determinado, por tanto, el perfil de necesidad, lo que hacemos es planificar qué actuaciones vamos a hacer en ese hogar con esa persona y, por tanto, prestar los apoyos necesarios y qué actuaciones tenemos que desarrollar para convertir ese hogar en riesgo en hogar seguro. Y de tal modo provocaremos adaptaciones de la vivienda que sean necesarias, por ejemplo, adaptaciones en el cuarto de baño, eliminación de barreras en el interior de la vivienda. Haremos ayudas técnicas para la promoción de la autonomía, esto es, pues, sillas de ruedas eléctricas, grúas, camas articuladas, etc. Incorporar nuevas tecnologías en los propios domicilios, como por ejemplo sensores de alarma por caídas, control de suministros, de movimientos durante la noche, control de acceso al hogar de desconocidos. Y además de todas estas adaptaciones de la vivienda para convertirla en hogar seguro, también las personas tendrán acceso a un paquete flexible de servicios a la carta que diseñarán los profesionales, teniendo en el centro las necesidades y expectativas que demande la persona, de tal modo que se dé una respuesta flexible y personalizada a los cambios que se vayan produciendo a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Y los servicios que se van a prestar a estas personas son, por un lado, los servicios de proximidad, como tareas personales, de acompañamiento, apoyo para la participación social, con más o menos intensidad en función del riesgo. En función del perfil, perdón, apoyo a las familias son una pieza también muy importante, los cuidadores informales, por tanto vamos a desarrollar acciones formativas, grupos de autoayuda, periodos de descanso para los familiares, los centros de día y centros multiservicios, desde los cuales, como es el caso de aquí, se van a ofrecer servicios de promoción de la autonomía personal, puede ser comedor, lavandería, prestar ayudas técnicas, etcétera. Ayudas económicas o subvenciones para cubrir el incremento de las necesidades de apoyo, la eliminación de barreras de adquisición o alquiler de ayudas para la comunicación, la movilidad, etc. Los productos de apoyo, incluyendo los sistemas de seguridad en el domicilio, servicios sanitarios a través de los centros de salud y luego teleasistencia avanzada, gestión de voluntariado a través de Cruz Roja, Castilla y León. Es muy importante que en el centro está la persona. En el centro de la intervención profesional, las expectativas y las necesidades de la persona, que los profesionales van a actuar de una forma proactiva, es decir, que adelantándose en todo lo posible a las necesidades de la persona a lo largo de todo el periodo. Sin duda es importante destacar que todas estas medidas van a ser organizadas por la propia persona mayor, en función de sus preferencias, con los apoyos profesionales, el gestor de caso, bajo la supervisión del coordinador de caso del Centro de Acción Social. Este proyecto tiene varias fases. El primero de ellos, la primera fase, es la preparatoria de la intervención, que se va a informar a través del CEAS a la persona usuaria
y a sus apoyos naturales, es decir, a los cuidadores informales, sobre posibilidades de participar en el proyecto. Se realizará por parte de los posibles usuarios la firma de un acuerdo de adhesión. Se comunicará, como no, al centro de salud de atención primaria correspondiente. Se hace una valoración inicial, es decir, se hace una valoración global, desde la valoración del hogar, la valoración social, de la salud, del entorno, la identificación de las demandas de la persona, las necesidades de apoyo, los apoyos que tiene. Se adapta el hogar también en una tercera fase y se elabora un plan de apoyos provisional. Esto quiere decir que se hace una propuesta de adaptación del hogar, en función de cada hogar, pues se hará una propuesta adaptada, a ver qué es lo que necesita, un plan provisional de apoyos y la propuesta de adaptación del hogar, una vez aceptada por la persona y valorada por el CEAS, pues será aprobada por el coordinador del proyecto. Hay un periodo de intervención, que es el periodo en el que se desarrolla la adaptación del hogar y que además se aplica el plan de apoyos, se elabora el proyecto de vida, para que la persona cuente con ese proyecto de vida, un proyecto de vida que tendrá tanto el plan de apoyo social como el plan de cuidados sanitarios, y que al fin y al cabo lo que es dar a una persona estas prestaciones y estos servicios con un proyecto de vida que contemple sus deseos y sus preferencias y recibiendo una atención de calidad. El proyecto se revisará de manera individual a los 6 meses, de cada persona, su caso, su proyecto. La financiación de este proyecto son 4 millones de euros de presupuesto que vamos a destinar de la Junta de Castilla y León. El impacto en la zona, quiero destacarlo porque es muy importante, porque además de los propios beneficios derivados de la propia experiencia para avanzar en una gran oportunidad de creación de empleo y además de asentamiento de la población, estamos hablando de la estimación de la creación de unos 40 puestos directos de trabajo que se van a crear en la zona de intervención. Vamos a desarrollar formación, que me parece también muy acertado y muy interesante, formación de cuidados de proximidad a personas que viven en el territorio, lógicamente, que sean personas, vamos a abrir la posibilidad también de que esta formación la reciban personas con discapacidad, es decir, que haya personas con discapacidad que se formen en servicios de proximidad y que puedan acceder a un puesto de trabajo, a un empleo. En definitiva, es un proyecto, como decía, y ya con esto termino, un proyecto innovador que va a incorporar pues, una atención inteligente, yo diría, a las personas, utilizando la innovación, la metodología, la tecnología disponible en este momento, que sin duda nos va a permitir, como decía también al principio, a través de este laboratorio social que se va a desarrollar aquí en Ávila, pues poder obtener las evidencias científicas necesarias para poder implantarlo en Castilla y León. Y sin duda, este proyecto además se complementa con otro proyecto, también muy innovador, que vamos a pilotar paralelamente también en este mismo territorio, muy brevemente, que es el proyecto de asistente personal Huelco, que es un proyecto europeo que nos han concedido, que participamos con 7 entidades punteras de innovación tecnológica de España, Dinamarca, Italia, Eslovenia y Países Bajos, que consiste en el desarrollo de un asistente personal. Se trata de una aplicación móvil que funciona en los smartphones o en iPad, con una pulsera de monitorización y que proporcionará un asesoramiento personalizado a cada persona mayor, que hará un seguimiento constante de su día a día. Esto quiere decir, por ejemplo, que le recordará a la persona mayor cuando tiene que tomar una medicina. Si tiene la tensión alta, le recomendará que asista al médico. O si, por ejemplo, reconoce el estado de ánimo de la persona, que puede estar un poquito bajo, pues le recomendaría incluso hacer una llamada a un familiar próximo. En definitiva, esto es un proyecto que también desde Castilla y León estamos impulsando, que queríamos desarrollar en un territorio y aprovechando el proyecto A Gusto en mi Casa, pues también a las personas usuarias de este proyecto, a las 100 personas, pues también se le habilitaría este nuevo instrumento, esta nueva herramienta que estamos desarrollando con este proyecto europeo. Con esto ya me callo, pidiendo disculpas.